Hola a todos, este vídeo es la continuación de un vídeo anterior que dediqué a una batería de moto averiada. La misma, como veíamos en el vídeo anterior, tenía un vaso dañado, el mismo burbujeaba en exceso cuando le conectábamos una bombilla de 12 voltios, conectábamos una carga, ya digo, el mismo burbujeaba, sacaba una especie de pequeño humo, por lo tanto la batería está dañada. Veíamos el voltaje de la misma, veíamos que se venía abajo. Era el otro síntoma, y ahora vamos a ver dos síntomas más que nos confirmarán que la batería está dañada. El primero de todo es que vamos a medir los vasos directamente pinchando en los mismos, pinchando en la parte donde tenemos el ácido de la batería. Para ello lo que he hecho es montarme dos pequeñas puntas de prueba con dos varillas de limpia parabrisas de coche, el típico que podemos desmontar, ya digo, del limpia parabrisas. Obtenemos unas varillas estupendas que para este tipo de pruebas pues no dañaremos las puntas de nuestro polímetro. He utilizado dos regletas para sujetarlas y ya lo tenemos a punto para realizar las medidas. Lo primero que haremos será, bueno, tenemos nuestro polímetro en la escala de 20 voltios en corriente continua, escala inmediatamente superior a la de 12 voltios, que sería el voltaje de la batería, y lo dicho, comenzamos a medir. Introducimos las puntas de prueba, las mismas no tienen que tocar la parte interior de la celda, no tienen que hacer tope, sino que tenemos que dejarlas ligeramente elevadas tocando el ácido. Tal como vemos, esta celda nos mide 0,78 voltios. Medimos la de al lado, nos mide 2,8, estaría bien la diferencia de una celda con la otra. Medimos la siguiente, nos mide 3,10, 3,5 o 3 aproximadamente, estaría bien. Medimos la siguiente, 2,91, 2,88, estaría bien. Y medimos la primera de todas y nos da 2,85. Por lo tanto, todas están dando sobre 2,5, 2,8, salvo la primera, que nos marca una medida inferior a 2, nos marca 1,095. Por lo tanto, claramente, tal como veíamos en el vídeo anterior, la primera celda, la que tenemos aquí, está dañada. La segunda curiosidad que vamos a ver ahora es que tenemos la primera celda con un voltaje, tal como estamos viendo, positivo. En el momento que nosotros aplicamos una carga, aplicamos un consumo a la batería, vamos a ver cómo este voltaje se invierte. Pasa a ser negativo, tal como acabáis de ver. Quitamos la carga y el voltaje vuelve a ser positivo. Colocamos la carga, voltaje negativo. Cosa que, si comparamos las otras celdas, veremos que la primera nos da, en el momento que consume la bombilla, tensión negativa. Comparamos las demás y veremos cómo ninguna otra nos está dando tensión negativa. Todas dan tensión positiva, tal como veis. Por lo tanto, la primera celda, la que nos está dando una inversión del voltaje, cuando hemos conectado una carga, cuando hemos conectado una bombilla, es clarísimamente la celda que tenemos dañada. En el momento que quitamos la bombilla, vemos que dicha celda invierte su voltaje, pasando a ser positivo y negativo. Pues nada, espero que estos dos pequeños apuntes os sirvan de utilidad. Cómo podemos realizar la medida en los vasos de la batería, ya lo habéis visto en un vídeo anterior, pero bueno, siempre es bueno recordarlo. Recordad que no importa que dañéis las puntas de vuestro polímetro, sino que con las varillas de limpia parabrisas de coche podemos hacer unas puntas de prueba que nos pueden ir estupendas. Y el segundo tema, que cuando conectamos una carga se invierte el voltaje de la celda que tengamos dañada. Espero que os sirva de utilidad. Un saludo para todos.